No te desconectes. En breve por Miraflores TV Digital. Buenos días, señor presidente. Escúchanos de lunes a viernes, de 7 y 55 a 8 y media de la mañana, solo por Miraflores TV Digital. Una mirada diferente. Ingresa a tu cuenta de Facebook. Bounce. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales. Muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas. Nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV. TV Digital, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y visita nuestra página web www.miraflores.tv.p Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar solo por Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. ahora está agobiado por eh, este problema que está viviendo el país que se han juntado precisamente en un día de miércoles bien titulado el día por la problemática que ha habido ayer esta es una extraña mezcla donde eh, se ha juntado odio se ha juntado política, guerras internas, eh, desproporcionada, eh, desproporcionado manejo por parte de la prensa de diferentes temas que convierten el suceso de ayer de una magnitud tan grande que no hay periódico que otra vez ni canal de televisión que otra vez, que radio de, eh, del mundo otra vez se ocupe de nuestro país, no por nuestras maravillas que quisiéramos promover a nivel de turismo, sino por las luchas internas de las que somos capaces de llevar a cabo estos que eran considerados Mancitos y buena gente eh, que sale como excelente actriz, figurando eh, como atravesada por un cuchillo que ha implicado el que su padre otra vez se ha devuelto a la cárcel. Vamos a partir del supuesto de que las lágrimas, las pocas que hubieron, fueran reales y no el cúmulo de una cantidad como dijo alguien de Colirio que ayer se compró por todo el barrio donde vive la dama. Pero imaginemos también, porque tenemos derecho de pensar bien, no obstante que el refrán dice piensa mal y acertarás, pero hay una especie de... Eh, revancha del destino contra esta dama que ha venido sembrando vientos y que de repente ahora ya está cosechando tempestades pero en medio de todo esto está el factor humano un hombre que se ve que se le ve curvado por el tiempo de vida que tiene dicen que tiene más de 80 años y eh, con enfermedades que le complican su existencia y vamos a partir del supuesto que todo esto sea verdad y qué cosa es lo que produce estas imágenes que la televisión que eh, no no se opone a transmitir porque forman parte de este elemento tan importante y tan interesante en estos nuevos tiempos donde con la justa no ingresan a transmitir a una persona haciendo sus necesidades en un baño. Todos los detalles son mostrados. Eh, todo es puesto como si, no se, eh, si no, como que no se quisiera creer en las cosas que la misma imagen nos están mostrando. En medio de todo esto, las trompetas que se tocan en el Congreso porque finalmente se cumplió con la meta que había solicitado el presidente de la República. De otro lado, otro presidente o expresidente como el señor Kuczynski, tratando de darle respaldo a un indulto que hoy el Poder Judicial, socio de esta triple pelea que existe en esta cancha de fútbol, el cuadrilátero de box donde eh, no hay dos boxeadores, sino que parecen que hubieran tres y cientos de árbitros. En el box, siquiera los que participan tienen guantes para no herir al otro. En la política no llevan guantes y no existe como en el pasado los guantes de seda para las cosas manejarlas con tino, con pudor. Hoy, las heridas que han quedado abiertas todavía de la época del terrorismo, hace que un grupo de gente, tenemos que decir con toda razón, que exigen que haya justicia porque sus parientes hace veintitantos años fueron asesinados y de esto se culpa directamente a quien era el jefe de Estado en ese momento. Dos lugares se han convertido en prácticamente las señales geográficas de esto, uno es la cantuta y el otro los barrios altos. De ambos lugares surgen, o insurgen, si ustedes prefieren, este deseo de que se haga justicia, que otros llamarían deseo de revancha, y que finalmente podría calificarse como generación de odios que se ponen en esta olla, que bien puede llamarse una olla de grillos donde una familia como la familia Fujimori no dudan en responsabilizar unos u otros y al mismo partido de que ahora el, la víctima de todo esto, como pagando en una especie de karma eh, las, los hechos desalmados, que se produjeron en este, eh, en este tiempo que felizmente se ha ido, pero que ha dejado heridas terribles que parece que los peruanos no vamos a ser capaces de sanar por mucho tiempo. ¿Cómo manejamos esto? ¿Qué, qué clase de chef? Necesitamos, yo creo que en el mejor de los casos, el único chef que podría cocinar esto y sacar algo bueno sería el Espíritu Santo, que tendría que hacer un milagro para que las cosas se calmen, se arreglen y el Perú pueda llegar a una normalidad a la que no va a llegar en esta semana, porque hoy se seguirán cocinando otros hechos, como es el, felizmente, algo bueno, como es que se apruebe de una vez por todas lo que el presidente eh, solicitó, cuatro medidas vitales para hacer una reforma. Pero a estos elementos curiosos de una familia, con problemas tan serios, donde finalmente una sola causa parece que los hubiera unido, pero no para estar juntos entre ellos, sino para proponer lo mismo. Luchar, en, en, entre comillas, luchar a muerte por sacar otra vez al padre de esta... Recarcelación existe la palabra, no creo, el, el que regresen, el que regrese Fujimori, pero no solo él, regresa toda la familia y regresan también todos los Fujimoristas, a quienes les han roto el hígado con este acto que un juez ha determinado eh, qué excusa ha dado el juez. Nadie que no sea un abogado se podrá leer las 200 páginas de este expediente donde se justifica este acto de solicitar el encarcelamiento nuevamente de un expresidente. No hay este, eh, aparente solución inmediata como un paliativo. Lo han mandado a la clínica japonesa, a la clínica Centenario. Le han dado un par de pastillas para dormirlo a fin de que no le haga efecto en su débil corazón y no se nos vaya a morir antes de tiempo. Todo esto crea un ambiente diferente en el país, en la ciudad, porque aquellos que no somos Fujimoristas, sí tenemos lo que todos los humanos deberían tener, que es compasión. Compasión por un anciano que cumplió una importante tarea en el manejo del país, para bien o para mal o en ambos sentidos, haciendo las cosas mal con el tema de los asesinatos eh, que le adjudican a él, o el hecho de las cosas bien que se hicieron terminando eh, parcialmente con el terrorismo. Pero esa compasión, que es una emoción personal, no es una emoción que se pueda compartir en marchas o contramarchas, en para poder tener un escape. Y ha habido personajes funestos del mismo Fujimorismo que han salido a hacer llamamientos para que salga a las calles el pueblo para exigir que Fujimori se ha puesto nuevamente en libertad. Lamentablemente quien lo hace ha sido despreciado por el público. Este, este tema va a dar para que los peruanos hablemos horas y horas de un asunto a los que nos interesa la política, a los que hemos convertido esto. Eh, por tener un poco más tiempo que los demás por estar jubilados o por ser este como muchos jóvenes a los que le llaman ninis ni trabajan ni estudian pero a estos ninis no les interesa un carajo lo que pasa en el país porque ayer he recibido muchos comentarios palmas estás con la boca muy sucia Alma, no digas tantas groserías, te te ve mal, haces perder la caballerosidad que tú representabas, que tú representabas en tiempo pasado. Pero es que efectivamente no se encuentran palabras lo suficientemente fuertes para poder describir el que hagamos los peruanos las cosas tan mal tan mal que nuestros competidores a nivel del mundo las exageran, lean los titulares de los diarios de los países hermanos, lean y vean y escuchen lo que dice la televisión venezolana, nada más de todo esto. Pero qué cosa no hemos escuchado todavía, por lo menos... Hasta este momento que yo he estado eh, revisando las, las páginas eh, eh, nacionales, las páginas web, porque todavía no nos llegan los periódicos, eh, si es que ha habido una respuesta de parte del presidente de la República, presidente que viene del mismo gobierno que le dio a Fujimori por razones de enfermedad, este indulto, que es una, un privilegio que tienen la mayoría de los presidentes del mundo y que comenzó en la época desde hace creo que 300 años, cuando todavía había reyes o virreyes, en que se daba esa posibilidad que se ponía en marcha porque esa persona a quien se estaba condenando algo eh, había hecho tantas otras cosas que lo hacían merecedor a un perdón de la gran autoridad, el rey, el virrey, el presidente, etcétera, etcétera. Ese privilegio fue utilizado por el PPK. Pero eh, la duda que queda y que es la que motiva que hoy todos estemos hablando del asunto, si ese acto por parte de eh, Kuczynski fue el pago por un gran favor político y un acuerdo que llevó a cabo con el menor de los Fujimori. En todo esto salen las peores emociones de la gente cuando dice, bien hecho, con lo que ha pasado con Fujimori y que lo han regresado a la cárcel. En un momento en que el Fujimorismo está en su punto más bajo, en las preferencias que no llegan a 10, eh, este golpe no sé si va a servir para que una Keiko que tampoco sabemos si actuó como una actriz o actuó verdaderamente triste, como sería para cualquier hija que a su padre lo estén regresando a la cárcel. En medio de todo esto, a el presidente de la República, que me imagino que ha sido cogido con sorpresa porque el Poder Judicial no tiene por qué informar ni dar cuenta de eh, las acciones que lleva a cabo este juez que ha firmado esta sentencia, que puede ser una sentencia mortal para un hombre que lo haga regresar a la cárcel con la edad que ya tiene Fujimori, eh, de repente piensa que así va a pasar su nombre a la historia, pero si así pasa la historia, no será con eh, palabras eh, que lo... Alaben o que hablen bien de él, pasará a la historia, porque en un momento totalmente inesperado actúa en, también en una situación extraña con dos personajes del Poder Judicial, justamente, que están manteniéndose aparentemente en sus lugares porque tienen el padrinazgo de ese otro fujimorismo que es el de los jóvenes fujimoristas. La pregunta que yo me hago porque lo cierto es que los jóvenes este eh, peruanos yo diría que un porcentaje, de eh, los que nacieron a partir del 80 hasta el día de hoy y en proporción un poco a cuántos años tienen, en proporción inversa, eh, tienen interés por la política. Simplemente les llega altamente y ese desinterés va a ser mucho más difícil lo que pase el domingo con las elecciones, porque hay que acordarnos que estas elecciones municipales han tratado de evitar, porque esta, eso si hubiera sido una salvación al sistema, si hubieran podido estar las caras de los candidatos, lo que ha querido evitar el sistema es que se mantenga el caudillismo de hace mil años, en este proceso tratando de modernizar y dándole primacía a los partidos políticos y sus logotipos, pero el adelantar esto en el tiempo tiene una consecuencia funesta, porque yo le voy a preguntar a usted, o a usted, o a usted y a ti, ¿Tú te acuerdas cuál es el logotipo de los partidos? Solamente te acuerdas de este logotipo, no el de Radio Miraflores. Ves esto y sabes que es Radio Miraflores. Ves un país este, en, y piensas y te das cuenta que es el PPC. Ves una lampa y te acuerdas de Acción Popular, pero ahí para de contar vas a tener que tomarte el trabajo, si es que te interesa que tu candidato sea el que gane las próximas elecciones, de buscar cuidadosamente la cara de ese personaje con su equivalencia en el logotipo del partido. Y esto hace más probable pienso yo supongo yo que sean los partidos como eh, Acción Popular y la Lampa o el PPC tan venido a menos y su logotipo del Perú este lo que la gente recuerde más también hay un partido con un corazón que con todo cariño regalamos nosotros a Alberto Andrade cuando se creó. Somos Miraflores. Somos Miraflores nació del logotipo de Radio Miraflores, del corazón. Somos Lima nació de ese corazón. Y somos Perú también nació del corazón de Radio Miraflores. Que con todo cariño y, y además, como era un hombre que decía la verdad y no tenía por qué mentir, me contó: Lo he tomado de tu eh, logotipo. En esa época, será por los 60 o 70, nosotros usábamos un slogan muy fuerte: Radio Miraflores, te quiere. Era eh, eh, entonces. ¿Cómo convertir ese radio Miraflores en Te Quiere? Y es que decidimos utilizar, aquí lo pueden ver en un logotipo que no sé si la cámara lo muestra, esta es una M que tiene una R adelante, la R de radio, la M de Miraflores y el corazón de Te Quiere. Este es el fundamento de este logotipo y así se hizo. Primero un burdo dibujo que yo hice y después el perfeccionamiento de un maestro del arte de la Universidad Católica que me lo perfeccionó e incluso ganó un concurso a nivel internacional con este logotipo. Y yo lamentablemente no me acuerdo de eh, dónde está toda esa documentación, que incluso cuando la SUNAT vino a esta radio y se llevó todo, se llevó también mis papeles de propiedad sobre esto, se llevó la, la cantidad enorme de grabaciones que tenía, que había hecho con personajes tan importantes como por ejemplo Monseñor Vargas Alzamora el presidente Belaunde, este, el mismo eh, el presidente que tuvo a bien eh, eh, retirarnos todo el daño que nos habían hecho en esa época. Así que si alguien por ahí tiene recuerdos de, eh, eh, de quién manejaba la escuela de arte, de la Universidad Católica, un joven tartamudo que se llama Guimoye o se llamaba. Alguien me ha dicho que ha fallecido, lo cual es una pena porque él podría contar cómo yo haciendo un dibujo eh, como mal dibujante que soy y luego como él perfeccionándolo logra este logo que hoy con toda. ¿Concha? ¿Puedo decir concha? Con toda concha se roba un español. Así como se tiraron el oro del Perú, se tiran el oro de Radio Miraflores. Calma, palma. Bueno, bueno. Una persona que precisamente debería estar en este momento a mi lado y que podría contar estas historias es Jorge del Castillo. Jorge del Castillo vivía aquí como otras, otros personajes de la política paraban en esta radio. Jorge del Castillo fue alcalde de Barranco porque nosotros le hicimos la publicidad y él no tuvo inconveniente. De venir siendo candidato para Barranco, venir a esta Radio Miraflores y su logotipo. Eh, a propósito de él, ayer ha tenido palabras que me han parecido eh, muy necesarias. Del Castillo dice sobre el caso Fujimori: no es un buen ingrediente lo que ha pasado a cuatro días de las elecciones. Le vamos a agradecer al canal N que nos preste ese audio. ¿No quiere prestarlo? ¿Qué es esto? Ahí está. La resolución no la he terminado aún, eh, pero hay una serie de consideraciones que no necesariamente son jurídicas, ¿no? Eh, como por ejemplo enjuiciar sobre si un grupo de congresistas... Participó en este tema con la finalidad de obtener eso, eso está en un proceso de investigación aún, no es una cosa concluyente, por lo menos a estas alturas. Eh, sin duda, una decisión de estas a cuatro días de las elecciones y en la víspera del debate parlamentario en la que se ha exigido, eh, digamos, determinados términos para someterlos al referéndum, no es un buen ingrediente, ¿no? Eh, más bien creo que contribuye a ahondar un poco las, eh, los disensos, las diferencias, la confrontación. Eh, eso por un lado. Es una decisión de primera instancia eh, de un juez supremo provisional. Eso es muy importante subrayarlo. Esto significa que esto va a subir todavía a una sala de la Corte Suprema que definirá en última instancia eh, el tema. ¿no? Ahora, por razón de orden procesal, va a tener que procederse este tema de la, de la detención, no más que cumplir la norma, pero sí creo que podemos enjuiciarla desde el punto de vista de, de, de la pertinencia. Así como me parece completamente eh, indebido que eh, en estos plazos tan cortos se haya decidido esto, hay otro caso específico, que es el del señor Rueste, que mañana se decide a tres días de las elecciones el Poder Judicial hubiera podido eso programar tres meses antes. Entonces, ponerlo, o que coincida con determinados hechos políticos, ya esta semana estaba bastante recargada como para que le pongan un ingrediente más como este, ¿no? Que es, eh, sin duda, eh, penoso por tratarse de una persona de avanzada edad y con sí. la salud resquebrajada. Sí, pero habla eh, usted de claro, ingredientes... No puedo dejar de mencionar que... que... Sí, no quería preguntarle sí, yo, bien. congresista, que habla usted de ingredientes como si hubiera algún chef que estuviera poniendo estos ingredientes. ¿O está usted simplemente mencionando esto como una sucesión de hechos eh, o circunstancias que nadie hubiera querido pero que se dieron al azar? Espero que sea así, ¿no? Como usted dice. Pero eh, lo concreto es que no ayuda a un ambiente de seriedad. En este momento. Por el contrario, lo que el Perú necesita es tranquilidad, necesita eh, civismo, necesita respetabilidad entre todos. No necesitamos más leña al fuego, a eso es a lo que me refiero. Entonces, creo que desde la perspectiva de políticos que tenemos cierta experiencia y provenir de un partido con la larga tradición del APRA, pues nuestro rol en este momento más bien es llamar a la tranquilidad en el país. Hay muchas otras cosas que son. Eh, tan o más importantes. Y que se están siendo dejados de lado o no se están tratando de la forma debida porque hemos puesto otras prioridades que no son tales por delante. Entonces, quizás que valga la, esta oportunidad que ustedes nos dan para poder hacer un llamado desde el Presidente de la República, señor Presidente de la República, señores parlamentarios, señores actores de la vida política nacional, más respeto entre todos, más tranquilidad, que el Perú tiene que estar primero delante de todos nosotros y hagamos lo posible para que esto vaya bien y no vaya, vayamos a desembocar en una situación inviable de ingobernabilidad o de confrontación inacabable en la cual nadie gana, por supuesto. Muy bien, muy bien también digo yo, muy bien estuvo efectivamente este hombre que ha pasado por todo. Por toda la historia del mismo APRA ha pasado por todos los cargos que puedan haber, y fue un brillante alcalde en su momento, también de Lima. Eh, hay un asunto que yo quisiera eh, mencionar. Eh, el... Le voy a hacer una pregunta a usted. Como se dice vulgarmente, a calzón quitado. ¿eh? Este, no necesita contestarle en voz alta, contéstela usted. ¿Usted cree en las lágrimas de Keiko Fujimori? Voy a enseñárselas. Tenemos un audio sobre Keiko Fujimori que dice que no es justo que le quite la libertad a mi padre por errores de tramitación. No obstante, nosotros estar de acuerdo con esto, no estamos seguros de las lágrimas de Keiko. Veamos. Por favor, ¿puedes decirnos ¿cómo toma la familia Fujimori esta orden de captura contra ellos esta medida? Esta Buenas tardes, señores periodistas. Eh, acabo de llegar con mi hermana hace un minuto. Eh, todavía no he podido eh, ver a mi padre, pero sí quisiera decir que el día de hoy es uno de los días más tristes de nuestra vida. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre señalando que porque él no está moribundo no tiene derecho a un indulto humanitario. Y en segunda razón señalar que porque habrían errores en, el, en la tramitación, quien tenga que pagar por estas culpas a mi padre. Mi padre es un hombre de 80 años de edad, que como ese público conocimiento saben que está bien deteriorada su salud. Él ha purgado 12 años de prisión y en los últimos días de su vida, en las tardes que le queda, por lo menos tenía una sensación de libertad. Porque ni siquiera es una libertad plena, es una libertad restringida. Invoco a nuestros enemigos políticos. Les digo, ya basta. Tiene que haber también un alto y un límite al cálculo político, al odio, al ensañamiento. Por favor. Esta decisión, por supuesto, que será apelada. Es que yo, pues, una interior, dime una cosa: ¿a quién peligro, has mencionado es que enemigos hola, políticos, hola, políticos? ¿Quiénes son interior, estos con? enemigos políticos a quienes tú atribu atribuyes esta decisión? ¿Está la policía ¿En en interior, ya tengo? No voy a entrar en detalles en estos momentos, pero creo que esta decisión es injusta, es inhumana. Y esa decisión va a ser apelada. Lo vamos a conversar. funciona Todavía? no he visto a mi padre. Tengo que hablar con él, tengo que hablar con él y con los abogados. Luego haré otro pronunciamiento. Esto es sin duda una persecución. No solamente contra mi familia, basta ya. Pues, ¿sí contra si Fuerza, fuerza Popular, por parte del Atlético, en todo caso? siento yo que aquí hay odio, ensañamiento. ¿De parte de, de quién? Parte de quién? Sí. No sé, pero sin duda de todos nuestros enemigos políticos. Termina de esta manera esta improvisada conferencia de prensa de Keiko Fujimori. Ella ha señalado que ha venido hasta aquí acompañada de su hermana Sachi. Recordemos que Sachi Fujimori vive en el exterior, se encuentra aquí. Ha precisado que aún no ha podido ver a su padre, pero sí ha dejado. Bueno, dejemos el tema ahí. ¿Qué? Y contésteme la pregunta que le hice, contéstesela a usted mismo, no necesita llamar acá. ¿Son verdaderas las lágrimas de Keiko? Yo tengo la impresión, este es un tema muy subjetivo, de que ella es una mujer muy fría, muy calculadora y que es capaz de actuar, porque para eso ha sido preparada. Si no, no podríamos entender por qué tanto tiempo estuvo preso el presidente y que nunca quiso, quiso pedir lo que eh, Kuczynski dio en una situación también que está complicada, no solo para él, sino para el resto del país. Pero aquí lo que hay que tomar en cuenta es que se está jugando con la vida de una persona. Eh, este juez, que también debe ser muy frío, no le ha importado que este sea un anciano de 80 años y con, un, con varias enfermedades. Bueno, vamos a dejar ese tema y vamos a entrar a otro personaje, a quien yo considero de que es aquellos que siembran vientos sin saber que van a cosechar tempestades. Me refiero a este reactivo personaje que parece que comiera aquí siempre, Becerril. Ese señor Becerril ha salido a pedir una marcha para que eh, se defienda eh, a Fujimori. ¿Pero qué ha pasado? Lo han troleado. Un diario serio lo cuenta. Alberto Fujimori, dos puntos. Becerril convoca una marcha y usuarios lo trolean el congresista de fuerza popular convocó una marcha luego de que el poder judicial anulara el indulto a Alberto Fujimori y le respondieron en Twitter y, bueno yo no no he copiado los twitters pero son bastante feos Héctor Becerril fue víctima de diversos usuarios que lo criticaron Luego de que el congresista convocara una marcha tras la anulación del indulto a Alberto Fujimori, el parlamentario de Fuerza Popular hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter y recibió todo tipo de respuestas. Una de ellas fue anular el indulto de Alberto Fujimori, no es el sentir del pueblo peruano. Las calles deben manifestarse rechazando esta resolución política que solo alienta la división y el odio que condena a muerte a hombres, al hombre que hizo viable este país, dijo Becerril en su cuenta de Twitter. Sin embargo, la reacción de sus seguidores no se dejó esperar y lo dejaron muy mal parado. La mayoría de comentarios... Le recuerdan al legislador que fue Fuerza Popular quien se opuso al indulto de Alberto Fujimori. Otros usuarios se animaron a decir que nadie iría a la marcha convocada porque ese no es el sentir de la gente. Bueno, bueno, bueno. Por ahí también, a propósito del cerril, han aparecido unas fotos. En el almuerzo que por sus 50 años estuvo eh, el empresario Camayo envuelto en todo este caso que está pasando eh, en, en el Poder Judicial. Entre los invitados también está Edwin Oviedo y el conductor, ex conductor de Radio Exitosa, Phyllis Butters. Bueno, bueno, muchas gracias. Llegaron los periódicos uso a tiempo para leer los titulares. Este El Comercio me llega con una página con me, no es esta la primera página, pero esta es la primera que yo veo. ¿No es aterradora esta página? ¿La pueden ver? No es aterradora, esta corresponde a un suplemento del periódico. Todos tus miedos. Muy bien, veamos los titulares. Un día como hoy, el Perú despertó con esta noticia: el terremoto de 1974. Ese terremoto se llevó a un pueblo completo en el callejón de Huaylas y un En esa época yo trabajaba en el Canal 4. Y me fui en un helicóptero con el dueño del canal, don Antonio Umber, helicóptero que le fue facilitado por la Fuerza Aérea para que yo pudiera filmar cómo simplemente había desaparecido la ciudad de Yungay, cubierta totalmente por el barro que cayó desde lo alto de esa increíble montaña. Un día como hoy nos dice el comercio, el Perú despertó con esta noticia, terremoto del 74. El jueves 3 de octubre del 74, un terremoto destruyó distintas zonas de Lima y ocasionó la muerte de 252 personas. Al día siguiente, un día como hoy, desconcierto y fatalidad. Como continúan reinando en nuestra capital, casi medio siglo después, estamos verdader, de, verdaderamente preparados para afrontar un sismo de gran intensidad. Bueno, eh, el comercio dedica, hoy día tiene dos, dos portadas, recién me doy cuenta. Está, 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 es el segundo día que tiene dos primeras páginas. Esta primera página, hablando de terremotos, la auspicia una ferretería, maestro, y eh, como diciendo: si tienes un terremoto, y maestro, tenemos todo para que reconstruyas. Bueno, la primera página real del comercio es juez anula el indulto a Alberto Fujimori, fallo, deja sin efecto perdón que se dio en Navidad al, exman, al exmandatario y ordena que vuelva a prisión para completar pena de 25 años por Barrios, alt, barrios Altos y La Cantuta. Eh, reacciones Kenji Keiko Fujimori lamentan decisión Kuczynski dice que no se arrepiente de haber otorgado la gracia deudos de víctimas respaldan medida judicial petición defensa apela y solicita que se suspendan los efectos de la resolución debido a los malos a los males cardíacos que sufre el expresidente este fue llevado a una clínica. El comercio tiene una buena editorial hoy día que le resaltan en su primera página una parte: dice, resulta obvio que el instrumento del indulto está en crisis y necesita ser revisado y eventualmente acotado. Luego el comercio dice el Pleno del Congreso, discute las reformas políticas que faltaban y toca un tema grave que está sucediendo en Estados Unidos. Bajo sospecha de origen de la fortuna de los Trump. El New York Times revisó cien mil documentos fiscales y judiciales, y dentro de las noticias policiales. Encabezaría red mafiosa, policía detiene al alcalde de Punta Negra por tráfico de tierras. Esta noticia que da de comercio está en blanco y negro y resalta el hecho como si se hubiera muerto este Fujimori. Bueno. ¿Qué cosa nos dice la República? Juez revoca indulto a Fujimori. Fallo jurídico anula amnistía política. Familiares de las víctimas del Fujimorismo. No es odio, se trata de un acto de respeto a la justicia. Abogado de AF apela fallo ante la Sala Penal Especial. Y el gobierno acatará decisión judicial. Kenji, tras internarlo en la clínica, voy a seguir luchando por la libertad de mi padre. Eh, no hay en ninguno de estos dos diarios importantes eh, una reacción del presidente eh, de la República que no ha hablado para nada de ese tema bueno, este hoy se debe dar eh, judicialmente la resolución que dice si urresti es culpable o no es culpable de la muerte de un periodista. Eh, hoy también habrá en el pleno la aprobación de lo que pidió el Presidente de la República, los cuatro cambios que eh, serán parte de eh, situaciones que tienen que ver con la Constitución. Hoy, hoy también va a ser un día complicado. Y se nos vienen elecciones que también me parece que van a ser complicadillas. Bueno, hoy vamos a dedicarlo. Pueden elevar la cámara para insistir sobre mi, 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 mi. mi. Me perdonan, ¿ah? ¿eh? Mi logotipo. Esto fue mi creación, esta figura, y la concretó en un dibujo. Real y sensacional porque este es un logotipo que fue premiado eh, a nivel internacional. Este logotipo, el, este logotipo está compuesto por la R, que no se ve muy bien porque está en negro. La M que está en rojo, de Miraflores, y el corazón de Te Quiere. Esto se creó. Aquí se creó para redondear lo que significaba en ese momento la frase que usábamos al aire. Radio Miraflores te quiere, así lo decíamos. Colorín Colorado, el programa se ha terminado. Y veamos qué nos cuenta Radio Francia sobre lo que pasa en el Perú. Vale la pena prestarle atención. en Radio France Internacional en este jueves 4 de octubre tenemos media hora de programas por delante que empezamos con este noticiero y Vanessa Lloa en los controles. Lucía Valentín. El Congreso peruano aprobó de madrugada el paquete de reformas del sector judicial y de la vida política impulsados por el presidente Vizcarra. Las relaciones entre el ejecutivo y el parlamento de mayoría fujimorista podrían tensarse ahora con la anulación del indulto al exdictador Alberto Fujimori. El presidente francés Emmanuel Macron conmemora el 60 aniversario de la Constitución ante la tumba del general de Gaulle, principal impulsor de esta Quinta República, que como veremos en este noticiero es eminentemente presidencialista. En Brasil, el líder de los sondeos para las presidenciales del domingo, el ultraderechista Jair Bolsonaro, no participará en el último debate organizado hoy, dice no estar lo suficientemente recuperado de la puñalada recibida en pleno mitin. Noticias en la sintonía de Radio Francia Internacional y en rfimundo.com en Perú, el Congreso aprobó esta madrugada las cuatro reformas constitucionales que exigía el presidente Martín Vizcarra. Reformas sobre la justicia y la vida política que se someterán ahora a referéndum. Sin embargo, las relaciones entre el Gobierno de Vizcarra y el Congreso podrían empeorar en las próximas horas tras la anulación del indulto al exdictador peruano Alberto Fujimori, dado que la bancada Fujimorista es mayoritaria en el Congreso. Lisel Quiroz Pérez es investigadora de la Universidad de Ruán, especialista en Perú. Es una sorpresa esta anulación al indulto se da en un, un contexto político muy complejo, de gran inestabilidad, donde los diferentes actores en este conflicto pues mueven las piezas en función de intereses particulares y dado que el PPK, Pedro Pablo Kuczynski, había indultado a Fujimori en diciembre del 2017, se podía esperar que, puesto que PPK ya no está en el poder, se debatiera nuevamente no y que se reevaluara, pero no era precisamente ayer para esta fecha. no Tiene que ver con, con cuestiones locales de política interna, en particular el proyecto de, de reformas que finalmente fue aprobado ayer, eh, hoy en la madrugada. Eh, todo esto entonces eh, se combina para que se dé esta, esta, esta medida. Eliselle Quiroz Pérez, entrevistada por Orlando Torricelli. <music> Francia celebra hoy el 60 aniversario de su constitución, el pilar de la Quinta República, impulsada por el general Charles de Gaulle. El presidente Emmanuel Macron elogió hoy ante la tumba del exmandatario galo a la actual Carta Magna, que permite, según él, avanzar evitando la tiranía de la inmediatez. Sin embargo, según los críticos, esta Constitución concentra demasiado el poder en la figura del presidente. Según Didier Maus, eh, constitucionalista, el inmenso poder del que goza el presidente es también uno de sus principales puntos débiles. Incontestablemente nuestro sistema político descansa demasiado en el poder del presidente de la República porque acumula las funciones de jefe del Estado, jefe del ejecutivo y jefe de la mayoría parlamentaria. Puede ser una fuerza cuando se necesita gobernar de manera eficaz se puede volver una causa de debilidad cuando al contrario se debe mejorar las relaciones entre las instituciones. La dificultad que tenemos es conciliar el sistema vertical del presidente de la República con el sistema más circular de la deliberación gubernamental. Era Didier Maus, constitucionalista francés. La OTAN exige a Rusia que cese su comportamiento irresponsable refiriéndose a las acusaciones de grandes ciberataques contra Australia, Reino Unido o los Países Bajos. Las autoridades holandesas expulsaron hoy del país a cuatro ciudadanos rusos acusados de haber intentado hackear la Organización para las Armas Químicas, cuya sede se encuentra en La Haya. Londres, Canberra y La Haya han acusado a los servicios de espionaje militar rusos de estar detrás de estos ciberataques, despreciando así las reglas internacionales. Se lo decíamos en titulares, hoy se celebra en Brasil el último debate de las elecciones, antes de las elecciones presidenciales de este domingo, un debate en el que no va a estar presente el líder de las encuestas, el ultraderechista Jair Bolsonaro, que ha aducido no estar suficientemente recuperado de la puñalada que recibió hace tres semanas. El candidato presidencial de centroizquierda, Ciro Gómez, ha acusado a Bolsonaro de mentir sobre su estado de salud. El candidato ultraderechista lleva 10 puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, Fernando Haddad, que reemplaza al expresidente Lula da Silva en el tiquete electoral del PT. Gaspar Estrada es director del Observador, Observatorio de Política de América Latina en Sciences Po París y analiza las razones de este liderazgo de Bolsonaro. Lo explico por esta triple crisis política, económica y social que se arrastra en Brasil desde hace ya. Varios años, no hay que olvidar que en 2014, por primera vez en la historia de la, las elecciones democráticas en Brasil, el candidato que perdió la segunda vuelta no reconoció el resultado de la elección, e impugnó el resultado electoral, que era Esio Neves, del PSDB. Después hubo la destitución muy polémica de Dilma Rousseff y un contexto pues de una gran polarización social con estos hechos y un escenario económico que no terminó de mejorar desde que Dilma Rousseff salió de la presidencia de la República y en 2016 y de manera general un aumento de la pobreza y las desigualdades. Es por eso que eh, frente a este campo de ruinas, se podría decir, eh, pues emergió justamente una figura política radical con este tipo de propuestas y una sociedad muy... Desesperanzada con sus élites políticas y económicas. Gaspar Estrada, director del Observatorio de Política de América Latina en Sciences Po París, entrevistado por Asbel López. Y también en Brasil, un candidato a gobernador de Sao Paulo sufrió este miércoles un ataque a tiros cuando circulaba en auto por el área metropolitana de esta ciudad. Tanto el candidato como el conductor del vehículo se encuentran a salvo. En Indonesia, los habitantes de los lugares más aislados y afectados por el sismo y por el tsunami del viernes pasado viven con enfado e indignación la escasa llegada de ayuda humanitaria. Entre el caos generalizado, los niños son las víctimas más vulnerables. Según la ONG Save the Children, muchos duermen en la calle en la ciudad de Palú sin noticias de dónde está su familia. Precisiones con Asbel López. Al menos 600.000 niños se han visto afectados por el desastre, estima Save the Children. Esta ONG. Alertó sobre la grave situación en que se encuentran huérfanos o niños separados de sus familias. Muchos de ellos están conmocionados, traumatizados, solos y aterrorizados. Hay escombros y basura en todas partes y es difícil para las familias mantener estándares de higiene, sin mencionar el acceso a alimentos y agua potable para niños y bebés. Es difícil imaginar una situación más aterradora para un niño, sostiene un responsable de la organización presente en PALU. En esa ciudad justamente numerosos niños están durmiendo en la calle. Es urgente identificarlos y reunirlos con sus padres, advirtió también la organización. Hay asimismo miles de familias viviendo en albergues improvisados y en centros de evacuación abarrotados. Los niños de las poblaciones afectadas por el terremoto y el tsunami de Indonesia se enfrentan además al riesgo de brotes de enfermedades, entre otras la diarrea, como suele ocurrir después de una crisis humanitaria como esta, donde la magnitud del daño es tan grave. Asbel López. El Senado estadounidense recibe hoy el informe sobre el caso Cabanó.